Yo creo que la gastronomía es, sin duda alguna, el fenómeno, junto con la energía, más importante del siglo XXI. El siglo XXI iba a haber sido el siglo de la mujer, no va a serlo, porque ya lo es, en el 20, por lo tanto ya se han consolidado. Yo creo que con gran satisfacción del hombre, porque realmente hacen lo mismo que hacían antes y además trabajan, de manera que hemos salido ganando clarísimamente. Iba a ser el siglo de las telecomunicaciones, pero ya lo es. Ya lo fue en el siglo XX, por lo tanto, lo que queda en el siglo XXI para solucionar es básicamente el mundo de la energía, que a su vez condiciona el mundo del agua, pero sobre todo el mundo de la alimentación. El mundo de la alimentación, y antes de entrar en la gastronomía, quiero dejar bien claro, porque también forma parte de la gastronomía, el objetivo más importante dentro de los objetivos del milenio, yo diría más que objetivo, la exigencia, la obligación más importante que tiene la humanidad es que todos los seres humanos coman y se alimenten adecuadamente y estén en condiciones. Es lamentable que todavía exista una parte muy importante de la población mundial que no tiene acceso a ese derecho fundamental, el más importante de todos, que es subsistir. Yo comento que los otros derechos humanos, de la libertad de expresión y todas esas cosas, deben ser muy importantes, pero con una persona que se muere de hambre, no. Y por lo tanto, colocamos las cosas en su lugar. ¿Por qué la gastronomía es tan importante también en países donde obviamente no hay hambre? Sino que hay una posibilidad de elegir la comida. Porque al no elegirla bien, estamos generando con esa alimentación equivocada pues una serie de enfermedades que no solamente perjudican, y sería suficiente, la calidad de vida del ser humano, la salud de los seres humanos, sino que además generan un coste económico que no hay presupuesto ni Estado que pueda capaz de soportar. Por lo tanto, de lo que se ha dado cuenta las sociedades modernas, las nuestras, es que si continuamos dejando que crezcan la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, no vamos a tener dinero para curarlas. Y por lo tanto, es indispensable evitar que se produzcan. Yo por eso, y creo que la ministra actual tiene ya un expediente en marcha para que el Ministerio de Sanidad se llame el Ministerio de Salud. No se trata de que parezca que hay que criar enfermos para luego poder curarlos, sino que hay que procurar que haya menos enfermos, como es natural. Tampoco me gusta mucho la idea de la medicina preventiva, eso lo he discutido mucho con Valentín Fuster. Yo no quiero comer de una determinada forma o hacer ejercicio de una determinada forma para evitar ponerme enfermo. Quiero comer para estar sano. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es promocionar la salud, no evitar las enfermedades a través de la medicina preventiva. Cuento todo esto, que no soy la persona adecuada para contarlo, aunque sí quiero decirles que por pura intuición, prácticamente el mismo año que nació la Academia Española de Gastronomía, hoy día Real Academia, Corporación de Derecho Público, yo colaboré con los dos grandes nutriólogos de aquel momento, sin duda alguna, Grande Coviani y Gregorio Varela, a crear la Fundación Española de Nutrición. Fue y sigue siendo el secretario general. Ahora, como funciona maravillosamente bien, gracias a Gregorio Varela, hijo, y a José Manuel Dávila y a sus colaboradores, ya le dedico muy poco tiempo. Pero siempre tuve la sensación de que Grande Coviani y Gregorio Varela entraron a la academia. Por lo tanto, desde el primer momento, entendí algo que es lo que yo creo que se ha consolidado en el siglo XXI. Y es que la alimentación es un hecho unitario. Por desgracia, a lo largo de la historia lo ha sido así. La alimentación es un hecho unitario que consiste en coger algo, metérselo en la boca, masticarlo, tragarlo y con todo eso que conseguir un montón de cosas. ¿No? Pero todo consiste en eso, todo consiste en más. No, yo diría que lo único que no se puede hacer en internet es comer. Todo lo demás sí. Hasta las cosas que parece que menos también se pueden hacer. Pero comer no. Por lo tanto, comer necesariamente hay que meterse algo en la boca y masticarlo. O beberlo y tragarlo. Eso llega, se digiere, pasa por la parte digestiva y al final nos proporciona energía y nutrientes necesarios para. Por lo tanto, ese hecho unitario, que insisto, su hecho unitario tiene una serie de consecuencias, de las cuales, sin duda alguna, lo más importante es la saludable. Como eso ya se lo habrán contado mi sistema. Comemos sobre todo por razones de salud, en primer lugar, como he dicho antes, por razones de subsistencia, si no comiéramos nos moriríamos y la especie humana y nosotros hubiéramos desaparecido,
pero no solo por razones de subsistencia, sino comemos para tener una salud y una calidad de vida razonable. Cuando yo era pequeño, hacíamos siempre una cosa para ligar con las niñas que no sabíamos de qué hablar con ellas al principio, y aparte de preguntarle de dónde era y decirle, pero tengo un amigo también de ese sitio, como era ridículo, pero lo que hacíamos mucho era jugar a eso de que es más importante, salud, dinero o amor. Las chicas mentían todas, absolutamente todas. Ponían primero el amor, luego la salud y luego el dinero, cosa que no era verdad. Bueno, yo creo que evidentemente lo más importante es la salud, luego son los sentimientos y luego el mínimo de dinero, porque sin el mínimo de dinero uno no tiene salud, ni tiene amor, ni tiene nada. Por lo tanto, las tres cosas son muy importantes. El fin de semana he estado con unos chinos muy importantes, sobre todo uno de ellos, Yantian. Me ha contado una historia que les voy a contar porque tiene mucho que ver con esto. En China lo que dicen es que la salud es el número uno. La cultura en el mundo de la alimentación, la cultura es un cero, las relaciones sociales es otro cero, el placer es otro cero, el arte o la cocina es otro cero, con lo cual al final todo junto suma 1000 o 10.000. Pero si quitamos el uno, es cero. Representa el 1 en la cabeza, un 1 más 0, 0, 0, 0. Si quitan el 1, se queda 0. Por lo tanto, si no hay salud, todo lo demás tiene relativamente menos importancia. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo del siglo XXI? Pues que temas que iban paralelos, como si la alimentación pudiera establecerse en compartimentos estancos, uno era la nutrición, por ejemplo, esto se llamaba diálogo sobre gastronomía y nutrición, que está muy bien. Debería ser alimentación, dos puntos, diálogo sobre gastronomía y nutrición. Es verdad que la alimentación se puede llegar, se puede enfocar, como todos los hechos unitarios, como la comunicación, es un hecho unitario. Se puede ver desde la perspectiva del periodismo, de las relaciones públicas, de muchos aspectos, pero al final es un hecho unitario. Bueno, se puede llegar a la alimentación dándole más importancia a la nutrición y a la salud, se puede llegar dándole más importancia a las relaciones sociales, más importancia al aspecto cultural o más importancia al placer o a la satisfacción. ¿Qué es lo que antes se entendía por gastronomía? Gastronomía era disfrutar comiendo, nutrición era comer adecuadamente desde el punto de vista saludable. Por desgracia, durante miles de años han ido por separado. Había una gente que se ocupaba de la parte de nutrición y de la parte de que comiera por lo que nos convenía y otra gente que se ocupaba de disfrutar comiendo. La gastronomía como tal surge prácticamente en la Belle Époque, en Francia, como consecuencia de que Napoleón III autoriza el restaurante a la carta y a partir de ahí aparecen los cocineros profesionales y a partir de ahí nuestras madres, abuelas y bisabuelas dejan de cocinar para que comamos lo que necesitábamos y al mismo tiempo nos gustara, solo que nunca pagaremos bastante a nuestras madres, abuelas y bisabuelas, y aparece el cocinero profesional que convierte la cocina en un arte y en una forma de disfrutar mucho cuando uno come, especialmente cuando va a un restaurante. Ese concepto que daba lugar a temas, por ejemplo, como que mi madre me dijera que hablar de comida era de mala educación, o que de alguna manera, cuando yo le decía a alguien que era un gastrónomo, un gourmet, pensaban que es que tomaba que había el champán, cosa completamente ridícula, porque yo prefiero los huevos fritos con patatas, pero esa es la imagen que se tenía del gourmet. Bueno, eso ha desaparecido. Tan ha desaparecido que yo creo además que hemos conseguido algo muy importante. Y es que los nutriólogos estén convencidos de que hay una parte fundamental en la motivación a la hora de comer y a la hora de elegir la comida, si queremos que la gente coma saludable, que es que le guste, es la frase de Grande Covian y de Gregorio Varela Padre, la gente comerá lo que debe si le gusta. Por lo tanto, por mucho que le expliquemos a un niño que es mucho mejor que tome un melocotón con un donut, si le gusta más el donut, comerá donut. Y si lo quitamos del colegio, lo comprará en un kiosco a la salida. Y si no, llorará a sus abuelos, todo lo estoy diciendo, porque ahora estamos haciendo una cosa muy interesante con Valentín Fuster, y él va a organizar una reunión con niños, padres y profesores, y yo le dije, ¿y los abuelos? Pues en el fondo es un programa para primera enseñanza para niños de 3 a 6 años. Casi todos viven o les dan de comer los abuelos.
¿Qué le ocurre a un abuelo o una abuela? Que no quiere ver al niño llorar. Al niño que lo educa el padre. Por lo tanto, si el niño le pide palomitas o donos, lo que pida, se lo da. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que el niño le pida me lo protagonista. Claro, si no, va listo. Porque le dará a la abuela lo que el niño pida. Pues yo comprendo, yo no tengo nietos todavía, gracias a Dios. Pero comprendo que así como a mis hijos he tratado de educarles y de que aprendieran a comer, yo a mis nietos les doy lo que me pida. Y allá a los padres, que se las arreglen con ellos y que los eduquen, que es su obligación. Por lo tanto, es muy importante en todas las actividades que estamos organizando, en relación con la gastronomía. Valentín Fuster, lo que ahora veo con mucha frecuencia, me decía hace unos días que ahora sus clientes, digamos, están mucho más contentos, porque ahora cuando van, porque han tenido un problema cardiovascular, o han tenido un infarto, o han tenido alguna dificultad, lo primero que les dice es, bueno, usted a partir de ahora va a disfrutar más comiendo. Con lo cual el señor se me ha encantado, y a partir de ahí le dice, bueno, tiene que dejar de comer unas cosas, comer otras, pero las puede comer cocinadas de una determinada forma, de manera que tenga más satisfacción a la hora de comer que antes. Yo creo que en el programa SI, Salud Integral, que estamos intentando desarrollar, entre las cosas con la Fundación Española de la Nutrición, evidentemente hay una parte relacionada con la alimentación, otra con el ejercicio físico, no con el deporte, otro de los grandes errores que se han cometido en el sistema educativo español. Deporte solo lo hace la gente que se le da bien y le divierte. Por lo tanto, un señor que se le da mal y no le divierte, no lo hace. Pero en cambio, ejercicio físico hay que hacerlo. Yo aprendí con Samarant a hacer ejercicio físico en el cuarto de baño durante media hora, sin un solo aparato, y en el cuarto de baño. Entonces, cuando una escuela me dice, es que no tenemos instalaciones, que tienen un pasillo, pues que corra. Tienen una escalera, que suban y bajan. Tienen un suelo, pues hagan flexiones. ¿Qué corre de cuarto de baño? Si es que el ejercicio físico consiste en eso, en hacer ejercicio. Ningún animal hace deporte. Y suelen estar mucho más sanos que nosotros en general. Por lo tanto, y lo mismo ocurre con la comida. No es, se puede en absoluto confundir la parte saludable con sufrir a la hora de comer. Yo comprendo que una persona, sobre todo en una situación como la actual, que está en paro, que su mujer o su marido le engaña, no tengo que ser mujer, y que encima le dicen que a la hora de comer tiene que sufrir, y diga, a ver, ya está bien, es que prefiero morir. Y como es absolutamente compatible, no solo compatible, es absolutamente obligatorio comer saludablemente y disfrutar comiendo, es obligatorio. Simplemente es un lugar de aprender. Es un lugar de enseñanza. Lo que no tiene sentido es que mis hijos todavía, que son relativamente pequeños, estuve calculando que han dedicado 42 horas a aprender historia de la Edad Media. Me encanta la historia de la Edad Media, ¿eh? Debo ser de los pocos que me acuerdan de algo, por lo menos el siglo que fue la guerra de los 100 años, cosa que no sabe casi nadie. Pero hombre, por muy importante que sea saber historia de la Edad Media, parece que es más importante saber comer, saber las calorías que tienen los alimentos, saber los nutrientes que uno necesita, saber cómo debe dosificar su dieta a lo largo de 14 días. Es una cosa absolutamente elemental. No hace gracia porque el ministro actual, que es el que más nos está ayudando, ya bueno, pero con la historia de la Edad Media ejercita la memoria. Bueno, pues que se aprende de memoria las calorías de 10.000 alimentos. Para ejercitar la memoria se puede ejercitar de muchas maneras. Pero realmente saber el siglo, insisto, de la guerra de los 100 años, pues hay que aprenderse de memoria. Es una forma de ejercitar la memoria, bastante tonta, pero es una forma de ejercitarla. Pero saber qué tiene más calorías, la mantequilla o el aceite de oliva, es muy importante. Mucho. Yo he hecho concursos con cocineros, les he preguntado, no he conseguido que ninguno me conteste bien. De que es fácil saber qué tiene más calorías. El aceite de oliva o la mantequilla, ¿no? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? Pues algo que supongo que los nutriólogos también lo aceptarán, que es que, siendo como es la satisfacción, lo último en el proceso de alimentación como hecho unitario, lo primero es la salud, lo segundo es estar en el marco de los hábitos culturales, lo tercero, sin duda alguna, es favorecer las relaciones sociales. Un niño que coma lo que los nutriólogos digan que debe comer en una bandeja delante del televisor come mal. Hay que aprovechar la comida para hablar. Es el momento de la conversación, es el momento de establecer relaciones sociales. Los americanos están rompiendo a la familia porque han dejado de desayunar juntos.
Yo recuerdo las películas antiguas en Estados Unidos, el desayuno duraba una hora. Y el niño pequeño hacía el zumo de naranja, y otro tostaba el pan, y otro buscaba la mermelada, y hablaban, y se entendían, y creaban un ambiente familiar. Si no existe esa relación en torno a la comida o la cena, España todavía mantenemos las cenas en parte y un poco el fin de semana. Hay que ampliar esto. Hay que estar más tiempo con los hijos, y con la mujer, y con el marido. Estar más tiempo en familia. Y estar más tiempo en familia es difícil hacerlo al margen del hogar, que era la chimenea o el sitio donde se cocinaba. El hogar era el lugar donde se reunía la familia a comer y a preparar la comida, y a hablar, y a entenderse, y a quererse. Y eso hay que mantenerlo, porque la convivialidad, la conversación, la amistad, las relaciones personales, es muy difícil mantenerlas fuera del ámbito de la comida. Muy difícil. Por lo tanto, en otro orden de cosas, la alimentación es importantísima desde el punto de vista artístico en la actualidad. Los cocineros se han convertido en creadores. Han pasado de ser artesanos a ser artistas. Y encima artistas mediáticos. Algunos de ellos, como Ferran Adrià, incluso con un eco mediático hasta excesivo. Pero lo cierto es que son personajes populares como los periodistas, los músicos o los actores. ¿Por qué? Porque son artistas. Porque realmente lo que hace Ferran Adrià es tan complicado hacer como una escultura. O como escribir un libro. Bien, lo último es disfrutar, ¿no? Bueno, pero al final, aunque sea lo último, se convierte en lo primero. Porque yo insisto en que será muy difícil que la gente renuncie a disfrutar comiendo. Y lo que tiene que saber es que puede disfrutar y al mismo tiempo conseguir todo lo otro. Es más fácil estar una y media alrededor de una mesa cuando se come bien y uno está contento comiendo que cuando come una hamburguesa de 2 minutos. Pues a los 2 minutos se va a hacer algo. Deja de hablar con la gente que tiene alrededor. Es curioso cómo los turistas, que el año pasado los 52 millones de turistas, lo que más valoraron de España fue primero la gastronomía y luego las infraestructuras. Una de las cosas que dicen es que cuando comen en un restaurante en Europa se van a la hora y media y no a hablar ni con el camarero. Y que en España a la media hora tienen amigos. Bueno, porque nosotros hemos incorporado a la gastronomía, para mí va a haber dos cosas fundamentales, y voy acabando. La primera, hemos creado un modelo de libertad a la hora de comer. Hemos pasado de la rigidez francesa, a la que yo admiro profundamente, porque consiguieron en la Belle Époque comer bien con productos podridos, lo cual tiene mucho mérito, pero evidentemente no podíamos continuar comiendo toda la vida así. Y tener que tomar el pescado con blanco, la carne con tinto, el blanco antes que el tinto, el joven antes que el mayor, un plato hondo, uno de llano y uno de postre, toda la vida igual, ¿por qué? Por lo tanto, ¿qué ha hecho España? Decimos, esto de la comida también requiere un espacio de libertad. La libertad del cocinero, que puede cocinar como le salga, como cualquier artista, puede crear a la hora de cocinar, y la libertad del comensal, que podemos comer como nos dé la gana. Hay otra cosa que me divierte mucho, cuando yo siempre comí en un restaurante, me dejo casi todo en el plato, y entonces hasta mi mujer me dice, Rafael, eso es de mala educación. No, es de mala educación dejarte algo en el plato si te sirves tú, que es lo que ocurría antes en casa o en un restaurante. Si el plato sale emplatado, el cocinero debe poner en el plato lo que él quiera, y yo me puedo comer lo que yo quiera. No, si no yo soy un abogado. Como no estoy dispuesto a hacerlo, pues me encanta probar, pero no estoy dispuesto a comerme todo lo que hay en el plato. Por lo tanto, la libertad del comensal que puede comer sentado en una mesa durante 1 hora y media, o pues suele ser bastante aburrido, lo ideal en una boda es estar en el aperitivo y casi cuando uno se sienta a lo mejor es ese. Pero bueno, el aperitivo al cambio es medio del día. Comer de pie, comer en una barra, comer en un taburete, comer en media hora, bien, aunque sea media hora, pero muy bien, comer en 1 hora y media o comer como en el buñe en 4 horas. Tomar 2 platos y postre, o tomar 7 platos pequeñitos, no tapas, sino cocina en miniatura, platos pequeñitos, o tomar 45 platos. Cada cual puede elegir lo que quiera. Y en ese momento de la libertad a la hora de elegir, tiene que saber que tiene que elegir unos alimentos, unas bebidas y unas recetas que al mismo tiempo que le den una satisfacción, mientras más le den mejor, al mismo tiempo coma saludable. Y eso es un problema simplemente de saber qué nutrientes, qué calorías tienen los diferentes alimentos y tiene una receta. Y con eso va combinando.
Si uno tiene la suerte de estar en un restaurante maravilloso, pues aunque se tome 3.000 calorías, da igual. Luego al día siguiente que coma 1.000, al día siguiente 1.000, al día siguiente 1.000 y ya equilibra. ¿Verdad? No hay que renunciar a la suerte de estar en un sitio estupendo, sobre todo si no lo invitan, pues lo mejor es comer lo que uno le apetece. Sabiendo que lo que hay que equilibrar es la dieta a lo largo de una serie de días. No comida por comida. En todo caso, yo creo que, y termino, no solamente hemos conseguido que se entienda la alimentación como un hecho unitario, donde la parte saludable, la parte placentera, placer y salud, la parte cultural, la parte artística, yo diría que la parte psicológica. Hay una cosa que yo he escuchado muchas veces decir a José Luis Pinillos. El placer sensorial no solo es un placer sensorial, es un tema elemental para el equilibrio psíquico. En un mundo de estrés, de dificultades que tenemos todos, hombre, por lo menos con los sentidos disfrutar. Tener un cierto momento de equilibrio, por supuesto físico, pero también psíquico. Por lo tanto, la gente que disfruta comiendo, que disfruta haciendo el amor, que disfruta de 40 maneras, hombre, suele ser una gente mucho más equilibrada. Que la gente que todo es negativo, todo es complicado, y todo es resentimiento, todo es estar de mal humor, ¿no? Por lo tanto, la gastronomía, en primer lugar, ha conseguido trasladar a las sociedades del siglo XXI que la alimentación es un hecho unitario, que hay que saber comer y a la hora de comer conseguir todas esas cosas, conseguir amistades, conseguir salud, conseguir cultura, conseguir conocimientos artísticos y disfrutar. Esa es la razón por la cual cuando Su Majestad el Rey decide darle el título de Real a una academia, podía haberse lo dado a otras. Se lo da a la Real Academia Española de Gastronomía, que en aquel momento era una asociación cultural sin ánimo de lucro, igual que casi todas las asociaciones que existen, ¿no? O una fundación. El 20 de agosto del año pasado, el Consejo de Ministros decide por Real Decreto darle a la Real Academia Española de Gastronomía la consideración de corporación de derecho público. Las reales academias corporaciones de derecho público son del siglo XVIII y XIX, con la excepción de farmacia, que es del año 30. Las tres primeras las crea Felipe V, del siglo XVIII, que fueron lengua, bellas artes y historia, las que había en Francia. Luego se crean ciencias morales y políticas y ciencias sociales. Luego se crea legislación y jurisprudencia, digamos derecho, y naturalmente medicina, y luego veterinaria. ¿Por qué le dan a una cosa que se llama gastronomía ese valor de corporación de derecho público? ¿Y por qué el preámbulo del Real Decreto establece todo esto que yo acabo de contar? Que es fundamental la alimentación desde el punto de vista saludable, que es importantísimo desde el punto de vista económico evitar el coste que tienen las enfermedades derivadas de una mala alimentación, que es fundamental para promocionar el turismo la oferta gastronómica, que es importantísimo para las relaciones sociales, familiares y de convivencia, la buena mesa, y todo eso le llama gastronomía. Yo creo que debería haberse llamado alimentación, pero en fin, la verdad que nadie se llama gastronomía. Y por lo tanto, entiendo, y así lo entendemos los académicos, entre otros Gregorio Varela, que naturalmente es académico, o Enrique, que nuestro concepto cultural de la gastronomía abarca la alimentación. Lo que pasa es que abarca la alimentación con un enfoque inicial que es sobre todo cultural y de satisfacción sensorial. Pero que no podemos olvidar el aspecto saludable, no podemos olvidar el aspecto de relaciones sociales, no podemos olvidar ninguno de los elementos fundamentales que implica la alimentación. Y que tenemos que procurar por todos los medios que en nuestro sistema educativo se incorporen los conocimientos de alimentación y la educación del gusto. No basta con que la gente sepa lo que debe y luego haga lo que le gusta. Es fundamental que le guste lo que debe. Yo recuerdo la frase de los griegos, "Vida meliora provoco et deteriora sequor", en latín, veo lo mejor y lo apruebo y hago lo peor. Bueno, pues con estas cosas ocurre lo mismo. Yo sé que el tabaco es muy malo, porque es imposible no saberlo.
yo no consigo que nadie fume después de lo que ponen las cajetillas, porque aparte de que te mueres y te quedas impotente y te da cáncer, bueno, pues la gente sigue fumando porque le gusta, ¿eh? Por lo tanto, termino. Creo que el diálogo entre gastronomía y nutrición se resume en una palabra, que es alimentación. Lo que tenemos que saber es comer, y beber, naturalmente, ¿eh? Lo que tenemos que aprender es alimentarnos, y alimentarnos en términos de nutrición, en términos de cultura, en términos de sociabilidad y en términos de gastronomía. Todo eso en España, dentro de la Real Academia, está incluido bajo la palabra gastronomía. Pero que quede bien claro que no pretendemos en absoluto, desde la Real Academia, solo disfrutar comiendo. La persona que por disfrutar comiendo tiene un infarto a los 40 años, o tiene obesidad, o tiene diabetes, es idiota. No es que coma mejor después, es que es tonto. ¿Eh? Cuando además no le hace ninguna falta, porque puede disfrutar lo mismo y además comer saludablemente, tener relaciones sociales y poder hacer una serie de cosas que también tiene que hacer con otros sentidos. Por lo tanto, yo quiero dar las gracias una vez más a CEU, quiero dar las gracias a los organizadores, a Gregorio Varela, a todos ustedes, como he dicho antes, porque realmente creo que España en estos momentos es el modelo a imitar. Yo acabo de estar en Japón justo el día antes del terremoto, salí media hora antes del avión, creando la Academia Japonesa de Gastronomía en la Embajada de España. Hoy, el 27 de abril, a crear la Academia China de Gastronomía en la Embajada de España y con España. Voy en Indonesia, he ido creando academias por todas partes y todo el mundo quiere copiar el modelo español porque es un modelo de libertad. Es un modelo de libertad y dentro de esa libertad se incluye todo. Se incluye la libertad del cocinero, con lo cual cada vez comemos mejor y hay más creaciones culinarias. Se incluye la libertad del comensal, con lo cual cada vez disfrutamos más porque comemos como queremos. Se incluye la libertad de elegir al mismo tiempo lo que es saludable y lo que nos produce satisfacción. Se incluye la libertad de organizar la comida de forma que podamos hacer un negocio, llegar a un acuerdo político o llegar con un señor o con una señora. Y por lo tanto, de verdad que creo que podemos estar extraordinariamente satisfechos y orgullosos de que gracias a personas como su día, Hernán de Codián y Gregorio Varela Padre, ahora Gregorio Varela Hijo, gracias a personajes como Valentín Fustero, como Fernando Adrián, que nos pongan el Manuel, gracias a todos los que han trabajado durante 40 años, hemos conseguido cambiar la idea de la gastronomía, hemos conseguido cambiar el concepto de alimentación y hemos conseguido que España sea líder a nivel internacional. Y ser el número uno de algo es muy difícil. Lo es La Roja, tenemos unos deportistas mediáticos fantásticos, la marca España es hoy día sobre todo deporte y gastronomía, y turismo. En otros temas ya no somos tan líderes, pero en eso evidentemente lo somos. Y por lo tanto, yo creo que actos como este, reuniones como estas, son fundamentales para que cada vez más lleguemos a la conclusión de que no tenemos que renunciar a nada a la hora de comer. Tenemos que comer lo que debemos, tenemos que comer lo que nos conviene, tenemos que comer en compañía, tenemos que disfrutar comiendo. Y termino con una frase de Bellasa Barín que me encanta. Te dice que cuando invitas a alguien a comer, te haces cargo de su felicidad hasta que sea. Te haces cargo de que coma bien. Te haces cargo de que sea feliz. Bueno, yo puedo decirles que en estos momentos soy un poco más feliz que antes. Y por esa felicidad, gracias.